Facemos posa en el Concello de Grau para conocer la parroquia de Ambás, formada por Cubia, Ambás y el Llugar y abandonado de Tablau. Y el territorio del Valle Salceu, que es parte entre Grau y Miranda y que marca la vinculación cultural de Ambás. Esta zona fue la mayor productora de escanda y todavía está en pie de algún de los muchos molinos que tanta fama quitaron. Unos 40 vecinos viven ahora en Ambás, que tienen tradiciones como el bollo sobao o la puya la ramera. Tercera vez que estás en Ambás. Puede ser. ¿Así era que estás en casa? Sí, estoy en casa. Pero claro, todo el mundo dice Ambás, Ambás, porque tú no te apellides Ambás. No, hay gente que cuenta, porque el apellido Ambás existe para Villaviciosa, ¿eh? Pero la gente cuenta que me apellido Ambás. Y Ambás, ya que agarré, ya que empecipiaron a llamarme como el pueblo. Claro. ¿De huyas? De Ambás. Yo no decía de Grau, yo decía de Ambás. Claro, y ahí estamos. Y de ahí viene Ambás. ¿Cuántas casas hay en Ambás? Bueno, pues tenía que parar Macontallas, pero fue un pueblo que tuvo, porque Ambás tiene este barrio Tamos, que a la Pumariega. ¿Veis ese cubo? Pumares. Claro. Estaba ahí la Malicia, que era una pumarada muy buena. Y el barrio Auta la Iglesia, que a Ladrio. Ladrio, que eso viene de atrium, claro, de lo que está delante de la iglesia. En galego, o adro, en asturiano, ladrio. Total, que entre los dos barrios, a ver, igual había entre 20 y 30 casas habitadas y ya fue quedando sin gente. Bueno, y en cada casa calculo yo que habría... Camadas. Como dicen en salceo, bonas casalladas de gente. La gente tira para el culo. Que todo esto, tú conociste la hierba, toda Prau. Mira, aquí, mucho de lo que veis a monte, aquí de frente al pueblo, para aquí, para lo que llamamos el paracho, sí. Pues yo todavía lo conocí de Prau. Los más viejos conocieron lo de pan. ¿Y fuisteis todos de mercado, de les tiendes del aire, aquí en este pueblo? Mira, los pueblos más a la vera Grau son más de ir a la plaza y al mercado. Pero estos pueblos de arriba, de Salceo, también baixaban a Grau a vender. Había comercio con la manteiga. Mujeres, que eran revendedoras, andaban por los pueblos. Pañábanlas y... Porque seguimos con la tradición de fer manteiga, ¿eh? Sí. Y antes había mujeres que andaban por los pueblos, agarraban la manteiga y baixaban vendella a Grau. Pero baixaban vender a Blanas. Esto fue una zona que tenía, bueno, una riqueza de Blanas. Que nadie cuea a Blanas, muy poca gente, ya los hablanos están sin arreglar. Y vendíanse castañas. Castañas y a Blanas... Y a manteiga, a Grau. Oye, cuéntame una que yo ya sé. ¿Tu padre? Sí, Sancho. Sancho andaba pues, con los queixos para arriba, para abajo, para adelante y para atrás. Y contóme él, y yo creo que tú ayudaste un poco. Él es muy agradable, muy amable, y estaban caminando para casa un montón de paisanos, y dijo, vení que vos llevo yo. Coño, eso fue un caso que pasó célebre que te cuento, pero no sé si habemos de contarlo. ¿Por qué? Que, calla, hombre, cuéntamelo, calla. Cuéntamelo. Que fue cuando nos fichimos con la furgoneta, con la cámara de frío, y aclaro, la montaña detrás, pero claro, no tenía ventilación, casi se afogan, ¿eh? Pero bueno, esto ya un poco cuento, ¿eh? No se afogó un aire. O sea, pero metió los saltos y cerrólos al vacío. Ala, venga. Pero era camín de Robiano. Cortín. Nada, no pasó nada. Llévesme para tu casa. Vamos. A ver a papi y a mami. Para acá, Sancho. Venga, vamos. Para acá, Sancho. Está aquí a la vera. Oye, lo de las casas, lo de acá, Sancho, no pienses que ya porque llaman Sancho a mi pa, ya bien de atrás, ¿eh? Hmm. Que estas casas llámanse como se llaman ya de generaciones, ¿eh? Otra cosa gorda aquí, y el castro que tenéis, y estáis por el pueblo tirando. La parroquia de ambas hay de todo. Castro. Cuevas os encontraron enterramientos de la Edad del Bronce. Todo esto gracias al Grupo Llavor, Margarita Fernández Mier, que trabaja también en Vigaña Arceo, aquí que rayamos con Valmonte, Paloma y a Santi el de Navia. Y a esta gente que trabaja en la arqueología rural,
pues escolló también la parroquia de Ambás y ya están trabajando. Y hacéis talleres. Y afanse talleres, este año el tercer taller de etnoarqueología con niños. ¿Y cuándo ye? Pues faemoslo ahora para el mes que, espera, para el mes de octubre. Bueno, para el mes de octubre. ¡Mira quién está aquí! A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre, Sonia, qué tal! Guapa, guapa, guapa. Bueno, yo me presta. No me tanto, ¿eh? ¡Hombre, va! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira aquí al pie del potro. Me mura, me mura, dora, me mura, pesa que es dime. Aquí. Ya. Vaya sí, revolvín que vos salió, Bueno. De Nenu y era así. Sí, siempre era muy. Siempre quiso hacer muchas cosas. Pero sí, formal. Siempre, sí. Pero formal. Y Marta formal, más sí, tranquilina. Y a Marta también tranquila, sí. Oye, son de la parroquia 100%. Sí. Feito la pregunta. La de. La mía. ¿Cuál? La mítica, a ver si sabes cuál es. Hay varias. Vas a gola yo. ¿Dónde cortejasteis? Mira, por la carretera. Por la carretera. Estaban a un kilómetro. Del túnel a la peña. Porque entonces... Paseábamos del túnel a la peña. Esta y Casancho, que tú y es sí, de aquí. Sí. Y tú viniste... Sí, yo vine de Cubia. Antes kilómetro. No había coches y entonces había que cortejar cerca, porque para ir andando... Yo no sabía ni andar en bicicleta. Entonces la de los quesos y es tú. Sí. ¿Y tú de aquí, ganadero, queixos nunca? No. Hasta no. Que llegó el amor. Eso. Yo pero sí que el trato con el ganado y ferias venga. Y... Sí, uf, terrible. Eso sí. Yo era ciego. Lo de Sancho. Lo de Sancho era eso. Comprar una vaca buena, venderla a los de Gozón de Carreño, que eran buenos compradores. ¿Cuándo te desfixiste de las vacas? Fai... Hace 6 meses. Sí, hasta fai, no fai el año. ¿Y cómo lo llevas? El día que me llevan las 4 últimas eran buenas, ¿eh? Sí. Quedé en la cuadra y no rompí a llorar de milagro. Normal. Y que te soñar con las vacas, con las ferias. Hombre, claro. Había una cosa que todo el mundo decía, Sancho, yo mucho de invitar. En asturiano, ¿cómo decimos? Arrogante. 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 Y es muy arrogante. Y arrogante. Y en este potro... Echao pa'lante. ¿Oíste? Y en este potro... Trabajé... Ferró más de una. Compraba los callos y los... clavos, costaban dinero. Mi hombre decía, hoy tengo que coger poner unos callos. ¿Qué te doy? Quita para allá. Y eran el quita para allá, nunca cobré un duro. Estaba aquí como un burro. Madre mía. ¿Cómo fue siempre así? Claro. Y enseñasteis el oficio a los dos. Lo que pasa es que tú saliste como tu vuelo, bueno, practicante. Yo entre vacas me crié ya yo. ¿Pero no... quién ya era practicante, tu vuelo? Búscame las vacas, ¿eh? Ya. Pero mi vuelo fue preso político, el prove. Y a él era aficionado, ya sabía de... Que ya era el padre de Sancho. Sancho. Ya fue practicante en la cárcel, siendo preso. Y yo siempre fui llamado por la afición de mi abuelo a la enfermería y estudié enfermería. Entonces, todo lo que fiche salió de las vacas y de los queisos. Pero dedícome a la sanidad. Pasóme un caso una vez con un paisanín que dijo a la fía cuando entró Ubello. Dijo, tuvo conmigo Ambas, el de los cantares, el de la tele, y ha dicho la fía, viendo a una compañera, dice, ay, mi opa está desorientado, que di que vio Ambas, y no, ya que trabaja aquí, ya enfermeiro. Pero todo eso mameilo caro, no una familia de la que estoy muy orgulloso, pero marcándome, tuve ya más que los padres, los vuelos, igual los vuelos de Cubia, que los vuelos de Ambas. A mi abuela conocístela. Y a todo lo que yo faigo de cultura tradicional. Enseñaronte. Salió de esta casa, de este pueblo y a de esta gente, de mi abuela, Celestina. ¿Cómo era, Celestina? Sí. Qué mujer, qué maravilla. De Fina Cabelarma, que también sabía mucho. María Isabel, de Cubia, mi abuela. No, una pasada. María Esther, de las casas de abajo, que sabe mucho. También mi ma. Mucho, sí. Tú, que sabes la de San Quintín. Algo que me quedó de mi ma. ¿Y sigues? O sea, lo del... ¿A ti quién te enseñó a hacer queisos? Bueno, mi ma y empezamos a vender en Cubia. Empecé yo a venderlos a grano. ¿Sí? ¿Ibas tú? Traíamos los pan casa, pero después a vender a... Bajábamos en la línea que había con ellos y a vender a la plaza. La manteiga. Creo que se te da...
La, sí, sí, no, salió muy bien. Sí. Cuando empecé a dibujarla, no había otro dibujo como el mío. Y la gente conocía más allá por el dibujo. Claro, sí. Claro. Todavía faigo algunas veces, muy todavía, poca. Todavía. Muy poca, porque ahora casi. ¿Tienes algo preparado para pues sí, pa enseñáis? Tengo una manteca. ¿Queréis que vaya yo a buscar yo? Manteca fecha y a otra allí para hacer. Sí, ¿queréis ver cómo la grisa? Tráelo todo. ¿Sí? ¿A la cocina? Sí, en la cocina hay dos platos. Una está fecha y a otra sin. Eso, daraste cuenta, ¿no? La que está y la que no está. Y atrae la cuchara de faela que está allí en la fuente con la manteca. Sonia, échame una manina, ven para acá. Por la ventana. Carra estas mantegas que voy a baixar yo para que mi mamá faiga. Toma. ¿Estas ya están feitas? Una está fecha y agrisada. Y agrisada y la otra. Y a la otra está por grisar. ¡Hala, qué guapes! Sí, va para allá. Mira. Madre, ¿y esto fáislo con una cucharina? Sí. Mira, ¿y qué cosa? Con una cuchara madera. ¿De madera? Sí. Vamos a quitar la silla al tufío. Vamos a poner aquí. De madera. ¿Y sí. qué? ¿Y una especial que tienes tú? Que te... Una cuchara normal. De normal, madera, sí. De... sí. Pensé que una cosa estaba. Traes la cuchara, sí. Traes la cuchara, sí. Mira. Pues ahora. Esta que está aquí a medias, o sea, hay que apilotarla, para dar forma, para que vaya quedando redonda, guapa. Sí, yo pensé que la facía, y no dio con la mano, y a base de... Sí, con plato. Voy a pasar. Bueno, para hacer la manteiga, ¿sabes lo que hay que hacer primero? La nata. Firir. Firirla. Esta está firida, de ahora da un poco. ¿Y cómo lo haces? Luego... paso un poco así la cuchara para afinarla. Esa está grisada de una manera, esta voy grisada de otra. La verdad que grisa las muy guapas, ¿eh? Vaya pasada. En mercado la gente también compra por huevo. ¿Cómo no? Y la gente sabía cuáles eran las tuyas, ¿eh? Por, sí. Mira qué florida sí, está sí. haciendo. Sí, porque normalmente la gente grisa así, ¿no? Mira, pam, 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 pam. Unas grequinas, ¿eh? Pero así tiene. Tan... como falla ella, no. ¡Ay, qué guapa! Había gente que decía, no, tú tienes un molde. Sí, pues digo mira, yo, ¿no? Viéndose que no hay molde. Tengo varios moldes porque hago las distintas. Unas son de una manera, otras son de otra. Da pena comerlas. No, no da pena. Eso digo, tío, que no da pena, ¿eh? Ese con poco azúcar. Mira, oh. Sancho, no da pena con ella, ¿eh? No me... Ay, dijo que la comiera hoy con café. Pero dígote una cosa, yo recuerdo de lo que más me prestaba con abuelita y era pan con manteca y azúcar. Sí. Era la merienda que ya, teníamos antes. ¿Oíste, Sonia? No, y a salada también, ¿eh? Quedó no, pero antes aquí antes era con azúcar. Azúcar con, sí, sí. Con antes sal, era, con la antes era con azúcar. Con sí. Azúcar, sí. Dejáis guapísima. Alisa hay una de esas. ¿Cómo? Que está muy guapa. Alisa hay una, espera, coño. Espera. No, esta que está. Mira, alisámosla para que veas cómo se grisa, ¿o? Sí. Pero ya estaba tan guapa. Bueno, para lo que tardó un faello, ¿eh? Ya, bueno, pero... A ver, con cuidado. Mira, pues ahora vas a dibujarla como esta. Tienes ahí la copia. Tienes ahí la copia, bueno, mira, venga, venga. Póngote yo estas marcas. Bueno, voy a hacerte... Ahí. A ver, yo voy a intentar. Vas a joderla, vas a superarla. Sí, no, sí, ahora. Tienes razón. Igual, ¿viste? Sí, joderla. Aunque la jodas, comemos da igual, tira. Aunque la jodas, va a comerse. Sí. A ver. Esa lo oye, donde hay confianza. Vas a comerla con pan, ya verás qué vale, buena tarde. Hasta aquí voy bien, pero sí. Ahora. Ahora. Pago los florines por tu yao. Así. Y así estoy aquí con vosotros. Hay bueno, otra, nada, no. Y ahora otra allí. Aquí. Y a otra del otro lado. Ah, vale, ya. Eso, y ahora das la vuelta. Ahí está. Vaya como cogiste el punto. Mira tú. No enseñes, Nina, que... ¿Viste? ¿Cómo se te da? No enseñes, Nina, que ya competencia. Ya competencia. Calla la boca. ¿Y aquí qué hacemos? No, ahora... Bueno, para hacerla como aquella, mira, vas fallando y unos grisinos así. Por baixo. Así. Bueno, igualita, igualita, vamos. Bueno, nunca quedó tan yo, mal, ¿eh? Y si es, este ¿qué? Lado, ¿qué? Tú ¿cómo? Continúas por el otro. Pide el todo. No, lo va fallando no, vale, bien. Sí, sí. Va fallándolo bien, ¿eh?
Ya te digo que a Sancho vale también sin grisar, ¿eh? Sí, porque ya la probaba hoy cuando estaba en la fuente. Yo creo que también tendríamos que probarla, ¿eh? ¿Oíste, Sonia? Con bon pan de aquí, de Escanda, de la zona. Está muy guapa. Vete a buscarlo, que lo probé. No, no, que acaben de trabajar primero. No, para. Vete a buscarlo. No, primero que trabaje. Ven, no, a la España, al cuchillo. Hay un gente, mira. Esta ¿hay caso gente, tu padre? La rey. Hay esta un gente pan tiene que trabajar. Encima de la mesa de aquella hay un pan sin sí. empezar. Bueno, trae el cuchillo y ya. Manda ya Fai, tiene un criado. Manda ya Fai, claro. Más para arriba, más para abajo de la iglesia de Chalón. Tengo yo los meus amores, risa ladinos que son. Y en tu jardín hay una flor, la más bonita, no tiene olor. Ya si la tiene, yo no lo sé, y vente conmigo y te lo diré. ¿Trabajando? No, no, a pedazos. A pedazos, a pedazos. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Uy. 60 y por ahí, 61, 60 años. ¿60 y por ahí? Sí, 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 abundantes. Por ahí, alrededor, ya perdemos la cuenta. ¿Pero quién lleva de aquí? Yo. ¿Y este dónde lo trajiste? De Retiro. ¿De Retiro? O sea, también de cerca. Me mura, me mura, dora, me mura, pesa que es dime. Mira lo que adelante es ti. 25 años estuve allí y venía a casa. Y a los otros 80 que va. ¿Y nenos? ¿Eh? ¿Nenos tuvisteis? Dos nenos. Dos. Un niño y una niña. Mira qué bien. Una pareja. Pareja. Oye, ¿conocéis a un niño de aquí que se llama José? Y que lle de Casanchu, ¿conocéis Lu? Sí. ¿Suena sí, vos? Sí, no, lle, conocémoslo, pero lle casi, lle fío. Y otro fío más. Y dai, otro fío más. Y que mira lo que me dio. Bueno, bueno, bueno. Mira, Tino. Tino. Que me dijo, José, que si te enseñaba esto, las que tú tienes pañadas... Me cago en el río. Estamos 2 meses. 3 meses con llenas blanas. Dos meses y pico, pañadas blanas. Aquí yo ya estaba por arriba. Pero veníamos los alumnos de Santander. ¿Que venía por todos? A por todos, venía a recogerlos aquí. Y ahora que están por el suelo, ¿eh? Ahora los hablamos que se termina aquí, por lo menos en Santander casi todos terminan, nena. ¿Y la Escanda? La Escanda. ¡Qué cariño me en pongo! En mi casa allí. Había años, ¿eh? Depende cómo vendrá el año, pero que se arrojaba por San Juan, caía el pan. Y a las espigas eran fallidas, un gran avantante. Pero tenemos que ir 16 y a 18 faniegas, ¿eh? Te escanda, ¿eh? Madre mía. 16 y 18 faniegas. Y luego había que trabajarlas. Sí. Claro. Claro. Ya, así que... Y esta huerta, ¿tienes la dominado? Veo que tienes un pimiento ahí rojo bien guapo. Sí. Que todavía da, o sea que aquí hay sol. Pero mira, tenía aquí tomates. Que se tiraría más de 100 kilos. ¡Calla! Sí, dañados todos. Teníamos padres. La vera esa toda. Todos ¿y qué todo fue? Aquí. ¿Que se estropearon? Este año. El año pasado. Por la niebla o a lo mejor. Sí, que el año pasado. Muy malo. Así que, ¿qué más plantar? Nada, esto ya ves la que queda aquí. Estoy ya casi todo plantado. La tierra está todavía húmeda, parecía que iba a estar seca. Está húmeda. Con todos estos días de sol, pero está muy guapa. Pues la fresa aquí está terminando, sí, Ani. Nada, este año no fue año de fresas. Vienen un poco, ¿eh? Nada, no... Sí, no están... ¿Están comidas también de los caracoles? También. Sí. No queremos echar veneno y con eso... Mira, tienen muy pocos. ¿Qué los cogiste estos días? Los tiene muy pocos. Sí, alguna cogimos, pero la comida cogieron los caracoles. Ah, lo que tiene mucha falta las vainillas de cogerlas. Ya tienen, quieren tener fabina. Sí, si no, luego pónense duras, ¿eh? Pónense muy duras, hombre, hay que andar sacando ese hilo y... Sí. Y entonces... Nah, habrá que cuelas ahora, esto ya lo terminamos. Sí, no, de ahí para arriba van a andar pocas, ya van a sacar, ves que tienen alguna hoja seca ya y... Así que ahora que... Ahí habrá que venir con la podadora. La huerta de nada, 4 repollos y esos son los que quedan de fuera de invierno.
Bueno, enseguida se prepara para el ajoporro y para todo eso. Sí, para eso sí. ¿Siempre trabajasteis a la labranza? Sí. ¿Y ganado tuviste vaques? Uy, muchas. Muchas, dice, uy, muchas. Había veces antes que había pocas ganaderías, pocas, llegaron hasta 30 y pico vacas. Sí. Que ahora la mayoría, sí. La mayoría tenían 10 o 12, claro. O 15, o 4, o 6. Ordeñábamos. Con las caballas. Cada dos días, 500 litros de leche. Y con lo que hicimos de vender, de hacer la cabaña aquella de la Ubia, que está ahí enfrente, en ese monte. Aquí. Pues, no sé, que hiciéramos 13.000 pesetas y hiciéramos la cabaña. Con lo que sacáramos de las avellanas. Con lo que sacáramos de las avellanas. Los pites son vuestros también. Sí, sí. ¿Qué tiempo tiene ese gallo con ese espolón que me tiene loco? Ese gallo tiene años, Nina. Diéranoslo Sancho. Pero, ¿Sancho? Sí, tenía los eldos, entonces, y diónoslo él. De pitu pintu. Y la casa colón. Esta que tenéis al lado, y vuestra también, la de frente. ¿Sí? Vaya casa más guapa. ¿El qué? ¿La perra esa? La no, casa. La casa. Esa casa es nuestra. ¿Qué galería más guapa? Era ¿De quién era? De los mis tíos, hombre, y dejáronosla para nosotros. ¿Y los tus tíos marcharon? De... Murieron. Pero ya, viejo. Ya, ¿a quién migró la gente? ¿Para algún lado? ¿Marchaban para, no sé, para Cuba? O no, para Cuba tuviera, porque mi padre tuviera algo. Ya, el pesano de esa casa. El viejo, viejo. El viejo, viejo tuviera para Cuba, mandó dinero para pasar la casa. Y es que esa casa tiene 100 y pico años. En aquel tiempo sería la número uno de todo por aquí, esa casa. Preciosa. Seguramente. Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué son berzas? Berzas. Ahí cómo me gustan a mí las berzas. ¿Usted tiene? Me encantan. ¿Te encantan? Gustanme muchísimo las berzas. Yo tengo allí bajo al fondo, tengo de ellas, pero tiene tampoco. Y ahora planté estas aquí. Y es que yo puse huerta un año, pero este año... Este año vino muy malo, este no, nada. No. Este año fue mal verano para la huerta. Sí, porque mucha agua después, no, nada. Mucha, fue... mucha medalla aquí más que en otros sitios, porque aquí metes en las bares la niebla. ¿No? Xel y Marta, Marta y Xel. Claro, yo no puedo decir que presta os o conocemos porque ya hay muchos años que nos conocemos, pero lo que no sabía y era la que habéis montado aquí, decidir volver al pueblo. ¿Qué parte de ambas estamos? Estamos en Barrio de la Pumariega. Y aquí fue donde nací yo. Viven mis padres ahí en Casancho, aquí abajo. Tenemos la quesería pegada a casa. Y nada, por eso volvimos. Claro, porque echasteis un tiempín fuera, ¿no, Pau Vieu? Que no acababa la cosa ese de... Yo, aunque soy carballón, pero bueno, Oviedo ya cambió mucho. Sí, que... Ya no se lo olvidó. No, aparte, ¿qué quiero decirte? Tú levantes aquí por la mañana, ves todo esto. No hay color, ¿no? Ya es una diferencia tremenda, ya ves. No, y además, yo lo que se dice, ¿no? Que si los pueblos van morriendo, yo poco a poco voy viendo como... Mucha gente torna y fae casa y queda en pueblo. ¿Hay más vecinos que hayan hecho como vosotros, de decir quedar y hacer casa y asentarse? De momento no, pero yo también tengo esa esperanza, ¿eh? De que venga siguiente. Nosotros fue una decisión, claro, seguimos con la quesería, el relevo familiar, ya fae 13 años y venir de Oviedo todos los días era una cosa, si lo que faemos ya es algo sostenible, como ya faer un queso tradicional, claro. Era insostenible andar yendo y viniendo de Oviedo. Y hicimos la casa y estamos súper contentos, viviendo en pueblo, teniendo el trabajo al lado, la familia. Pues claro, tú agarres el relevo cuando tu ma y tu pa se jubilen. Sí. ¿Y tú de quesos qué sabes, Xel? Yo comelos. Que me gustan todos.
que soy una buena cosa. Porque tú tampoco estudiaste por Queseira. No, tampoco, tampoco. Bueno, la historia aquí es que Silvia y yo reencontrámonos fai años por un día de fiesta por Oviedo y yo estaba trabajando en Mieres, la universidad, yo estudié ingeniería forestal y fue justo también esa época en la que mi mamá estaba a punto de jubilarse. Entonces, sí, y es verdad que animóme, dice, y una pena, y un negocio que está funcionando, pareme muy guapo, ¿qué tal si seguimos nosotros con ello? Y pues eso, de fai 13 años para acá, ahí estamos. Ahí estamos. Y el trabajo consiste, para que la gente se haga una idea, cuando, sí, cuando merca un queso de Casanchu, empecéis por la mañana bien ceo, a ver, hay que mecer, sí, compres yeche, ¿cómo oye el tema de...? Pues ahora compramos la yechi que nos traen del pueblo que está aquí a 2 kilómetros de Llamas, una ganadería pequeñina que hay ahí. Pedimos la leche y bien feo, bien temprano, a las 8 de la mañana, pues ya hay que pasteurizar la leche, echar cualladas si tenemos del día anterior. Bueno, el trabajo en una quesería allí no es nada romántico, pero está luego cuando vas al mercado y vendes los quesos que faes y tal, pero bueno, ye laborioso. Porque claro, aparte también ye vuestra, la distribución. Todo. Ahora tú, uno de los dos, no sé si los dos, por separado, empecéis a repartir quesos por Asturias, más luego los mercados que hay y en el de Grau, el puestín de vuestro y es a Grau. Sí, 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 el puestín... El domingo de Grau y es la tienda que tenemos, hay que cuidarla, claro, todo lo que podamos. ¿Y hasta dónde repartís? ¿Hasta dónde llegáis con los quesos? No, poco. Un radio de 30 kilómetros como mucho. Oviedo, Trubia, Las Regueras... Belmonte y Cornellana. Cornellana. O sea, allí bueno, el producto allí de proximidad total, estricta. Grau, por supuesto. Claro, 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 claro. ¿Tú sigues con la música? Sí, pero bueno, como hobby, ya no... Como hobby nada más. Mm. No, habrá que sacar algo entre bueno, un poco. Sí, algo habría que sacar, que hay mucho. Hombre, aquí ahora tiene el estudio y yo creo que... Bueno, el entorno ye... Hombre, esto inspira. Porque, claro, este ye era el parreiro de casa y él llegó un día diciendo, hay que vivir aquí. Sí, eso también. Eso también fue si él, que estaba arreglando un coche en Pallar, esto era el Pallar, y claro, le asomabas a los ventanos del Pallar y decía él, no, es que... ¿Cómo no se hizo una casa aquí? Y tal, bueno, mi paya no tenía el ganado y, bueno, animámonos a faer aquí la casa. Y nosotros vaciar para la quesería... O sea, porque ahora tenéis ya que echar a trabajar. Sí, a trabajar y sí a repartir. Tú a hacer quesos y tú a repartirlos. Sí, sí. Venga, pues vémonos entonces después del trabajo feito. Venga. ¡Ay! 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 Dice ya, ¡ay! ¡Hasta luego, Chusky! Adiós. Vémonos, nenos. Chao. Venga, chao, chao. Esos recuerdos ya no volverán. Movidos por senderos perdidos. En montañas que ante mí se alzarán. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué bien tal? Contaba con Iyan, pero el otro guapo, ¿quién ye? Estoy aquí acompañado no, también. Soy... ¿Tú yes? Tío de... ¿Y el nombre? Hermano de mi abuela. Pepe. Pepe. Sí. Este mucho revuelve, ¿eh? Revuelve la Casa Santa. Sí. Tú además andes, y es de aquí, ahora estamos en las casas de Baixo de Cubia. Eso, exactamente. Pero que este pueblo de toda la vida tuvo como un vínculo con Belmonte. ¿Y tú estás trabajando allá? Sí, sí, de hecho está mi abuelo, tenía familia allí, un primo carnal en Belmonte, iba mucho para allá a la hierba y venían y... Claro. Y ahora mira las cosas, estoy trabajando allí en el ayuntamiento. Mira tú por dónde. Sí. Y este guaje anda recuperando las fiestas también. Pues sí, fue él. Claro, aquí había pues que 6 u 8 años no había fiesta. Y gracias a él... ¿Y cómo llegan las fiestas? Porque, claro, tú tocóte vivir desde toda la vida. Y luego, sí, paren, ¿cómo fueron esas fiestas en tiempo? Pues mira, antes había pues una orquestina con 3 o 4 músicos, es lo que había. Sí. Y entonces, bien, si la Guardia Civil venía como una gracia.
Estábamos claro. Hasta la 1 o las 2 de la mañana. Si o no... sea, teníamos el Santu, la Guardia Civil, alguien que faldría de alcalde o lo que fuera, era sí. Completo todo. Sí, entonces nosotros allí teníamos un alcalde, pues, que era, para eso era bien. Sí. Y entonces estaba la Guardia Civil con un año de bueno, alto, no hay más. Hasta más 12. Aquí. Hasta aquí. Y entonces ya fuimos a estar con él, con el alcalde. Y ya viene el juro a Dios, ¿qué es lo que pasa? Del Fero, que no hay más baile. Dice, no, eso no puede ser. Dice, no, es que nosotros tenemos que pagar a dormir. Si no hay que darme cama. Dice, la cama dábosla yo. ¿Y para los guardias? Sí. ¿Y quedaron los guardias y de comedia? Y entonces ya estuvimos ya hasta las 4 o 5 de la mañana ya. Sí. Y luego, bueno, luego ya paró las fiestas. Claro. Entonces ya cuando vino esto la moda del bollo, las costillas y bueno. Volvió otra vez a... Pero luego sí que hacéis una subasta importante que sacáis perras. Sí. ¿Cómo oye? Faemos dos. Ver, aquí faemos la de los panes y la de la ramera. ¿Y la ramera cuánto sacáis por ella? ¿Y de qué tiempo? Por ejemplo, este año eran dos paridas. Dos paridas. La vaca con el chato. Cuidado. Y sacas, bueno, ahí el rendimiento y que el que te la compra tiene hasta el año que viene la fiesta para pagátela. Ah, da así el... Por eso ye, tiene que poner un fiador que se llama... Que haya alguien que sea de confianza aquí del pueblo o de algo, que bueno, para si no, que no te la lleve y claro, no te la pague. Claro. Y entonces, en teoría, él va a sacar ya el rendimiento, ese chato venderá, lo matará o lo que sea y ya paga. Cuando llegue la hora de pagar, ya ahí sacó el beneficio. Madre de Dios, ¿cuánto sacasteis el año pasado? El año pasado subió poco, yo me parece que 100 y pico, 200 euros cada una más o menos. Ah, bueno, Paula. Pero bueno, oye, a ver, nosotros come, hacemos lo que. Pero que fíjate, una vaca sí, recién parida. Y el de aquí, chato... 100 del otro lado, pues bueno. Bueno, un tamal. Va recuperando, sí. Y el que subasta la gente de la zona. Sí, un vecino aquí del pueblo, sí. Bueno, anda, entonces sí. Está bien. Puede ser Tino o cualquier otro vecino. Porque aquí, en el Valle Sanseu, ¿cuántas parroquias sois? ¿Hay un ciento? Pues de memoria nueve no sé decítelas, pero 8 o 9, sí. 8 o 9. Sí. Y luego aquí, en Cubia, el núcleo, o sea, lo que lleva la parroquia, ¿cómo se forma? Cubia, Ambas y Tablao. Nada más. ¿Y en Tablao hay gente? Hay unas casas nuevas que hicieron. Lo que ya el Tablao viejo, eso ya está todo abandonado, nada, poco queda en pie ya. Pero hicieronse dos casas nuevas, que esas están habitadas las dos. Y cosa importante también los molinos. Aquí, porque semábase mucho pan sí, y también claro. Había donde moler. ¿Cuántos llegó a haber aquí en el aquí, Cubia? En el mismo Cubia había tres. Tres. Ahora, bueno, que quede más o menos en buen estado, hay uno, que es el de aquí de Miruxeo, y luego había otros dos, el del Zaramal, que se llamaba, y el de Tablao. Y sí, aquí venía a moler, vamos, de toda la redonda, todo el mundo venía a moler aquí. ¿Cómo se llamaban los molineros? O la molinera, no sé, ¿qué era? La molinera era... ¿Cómo se llamaba la madre de Nico? Teri. Eso. ¿Tere era la de qué molín? La de Merixeu. La de Merixeu. La última que molió. ¿Y los otros dónde estaban? ¿Los otros molinos? A los otros estaban más para arriba, para Salteu. Ahí ya no los conocía a los viejos. No, eso a lo mejor sabrá lo mi abuela, igual lo sabe los de claro, antes. Claro, porque ahí ya... igual hace 20 años, 20 y pico. ¿Qué falta? 30, que este no es, este muerto todavía. Todavía funciona. Sí, bueno, funciona. Eso está muy bien. ¿Bulita dónde está? Está en casa ahí haciendo pan, lleva ahí toda la mañana. No bueno, ya desde ayer, ya estuvo preparándolo. A mí, dijeronme que tenía 93 años. Y está amasando. Está amasando pan. Llévame a vela. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá, quiero yo conocer. Vamos ¿cómo se llama? Allí, Malia. Malia. Vamos a conocer a Bulita. Marta. Tráeme los quesos del horro. Estos. Vale. A ver. ¿Qué llevas hoy? Lo de Grao. ¿Qué más llevas? Lo de Oviedo, lo de Trubia, Belmonte. Belmonte voy a llevarlo yo. Vale. Vale. Vale, pues igual lleva. Eso. Sí. Voy a sacar las barreñas de Belmonte, llévola yo, ¿vale? Vale. Venga. Bueno. Mírala a ella, qué guapa estás. Ahí la tienes. ¿Qué tal, cielo? Bueno, ¿qué doy? ¿Dasme un beso? Sí, hoy no. ¿Quién te fichó esta silla tan guapa?
¿Esta qué? ¿Y el del cestero de Grau? Sí, compraron el de Grau. Y es bueno, ¿eh? Ahí la tienes. Yo, bueno, yo lo primero voy a ofrecerte un chupitín, porque ella si no, no te lo da, del anís de guindas. Un teludo. Que es falle que ella. No me tengo derecho. Por eso. ¿Y tú también? ¿Quieres lo tú probarlo? Uy. No, si no, sí, dicen que lo envenenaste. El veneno está en la dosis. A este fallo ella con guindas de aquí de Cubia. Hombre, sí. Lleva fallando, pañadas. Pues. Vale. Si tiene 93 años, llevará. Vale. 80 igual haciéndolo. No me digas. Y este ya el que tiene fama en toda la redonda. Este tiene fama en todo grado. ¿Y cómo lo faes? Nada, con un anís corriente. Sí. Para una botella. Echas medio kilo de azúcar. Sí. Y un trozo de canela. Uh-huh. Y ahora. ¡Oh, qué bien huele! Después, estás cada dos o tres días para que se dila el azúcar. Se ve si tiene poca, echas más azúcar. O sea, que esto lo que yo llego lo sono. No, no, ella no deja que cambien la receta, ¿eh? Ayúdola yo y ni un gramo de azúcar, así que sal siempre. Bueno. Yo para mí tiene poco azúcar. Entonces habrá que poner más azúcar, si es lo que te apitez. ¿No? Yo dejo la china, pero que sea para todo. A ver, esto ye para gustos. Eso para como gusto. Y sobre todo ye que ye de guindes de aquí y artesano, que ye lo bueno. Tienes aquí preparado para hacer pan. Y es verdad. Bueno, yo empezáis con el pan, yo dejo vos al vuestro. Esto ya tema de ella. Soles. Ahí tampoco déjame té, si tengo unas lechugas ahí, voy a aprovechar para plantarlas. Vas a aprovechar, bueno, quedo yo más a gusto que otro poco. ¿Dónde naciste tú? En Villagarcía. ¿Y con qué año nos llegaste para acá? Hoy con 20. Bueno, ya para casarte. Sí. Veniste para casarte. ¿Y el pan dónde aprendiste a hacerlo? Ay, Dios, en un Villagarcía, compañera. ¿Qué te enseñó tu madre? Ya de 17 o 18 años ya amasaba yo, pero 10 kilos o 12. Madre mía, había que tener brazo para eso. Buah. ¿Y tenías casa al forno para poder...? Sí. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y qué te prestaba a ti echar para que prendiera y para que supiera mejor el pan? ¿Para qué? ¿De qué manera te gustaba? ¿La que hubiera? Ay, no. Se podía ser a plano. Ah. Porque sea el carballo está muy fuerte, entonces el forno calentaba mucho. Y al quemaba ya no cocía. Claro. ¿Y en las casas de abajo entonces cuánto tiempo llevas? Uf. ¿Desde los 20 años? De 20 años a 93. No me puedo creer que tengas 93 años, de verdad. Ay, calle, mujer, calle. Cuéntame cómo fáis este pan tan rico. Bueno, pues este pan, pongo aquí harina, por ejemplo, 2 kilos de harina, 2 cucharadas de fermento, porque se tarda mucho en llenar. Uh-huh. Y a sal y a leche. Lleva un poquitín de leche también. De leche para que sepa mejor, porque son con agua. Claro. Y ahora, entremecirlo y ponerlo hasta que te duro y amasaslo. Es en media hora. ¿En media hora ya está? Amasado. Media hora dando. Eso mismo. Y entonces antes ponías un rodillo, pero ahora para que como el fermento tarda, ponemos una bolsa de plástico para que guarde bien el calor. Y a subir primero. Y luego para Pascua hacéis un pan muy especial en esta zona. Sí, no, ese a mí. ¿Cómo se llama ese pan? El pan, ¿cómo el pan sobao. El pan sobao. El pan sobao. Y eso lleva para llambese. Claro, porque a manteca y a huevo, pues de azúcar y a leche. Y claro, ese estaba igual día y medio yendo. Claro. Y así era el que se daban a los afiados y... Y eso pasa, o sea, de Grau en todo el occidente faese. Sí, en Ambas, en Tolina, en Las Villas, Friquí, era el pasado. Madre, estoy acordándome yo de Tolina y de Las Villas. Qué bien me trataron ahí también. En el Valle de Salcedo siempre me tratan a mí bien, Bueno. Aquí en Salcedo. Hacemos un pan, a ver, ¿cómo lo montas? ¿Qué fáis? ¿Coleta? ¿Fáis boya? ¿Cómo lo fáis? Como quieres. Si quieres hacer coleta, si no... A ver, dime. Fago una trenzada y nada. ¿Cómo ye? ¿Mollamos un poco las manes? Sí, para un tapín. ¿Y qué más? A ver, tú dime, que yo voy haciendo. ¿Lo tienes para adentro? Así, para adentro, así, ahí. ¿Con así? Ahí. Ay, este niño ha hecho mucha farina. Eso. Bueno. Hacemos, quitamos un poco. Ay, más. ¿Así mejor? Sí, para que no te pegue. Así. Porque como lleva escanda, claro. La escanda apega más. Y luego si no,
¿Así va bien? Sí, sí, bien, bien. Ahí. Bueno. ¿Qué? Bueno, pues a la hora quieres hacerlo en un pan. Lo que tú me digas. Así, ahí. ¿Así? Sí, largo. ¿Largo? Sí. O sea, como una boya. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Voy bien? Sí, sí, bien, bien, bien. Calca para que quede más largo, porque pues hay que dar la vuelta para... Ah, hace un moño. Para el pan, eso mismo. Una moña, vale, 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 que no te estaba entendiendo. Ah, sí, vale, más largo. Tienes que, es más largo eso, para que dé la vuelta. ¿Así? ¿Más? ¿Cómo doy algo lo que es? Sí, sí, algo más. Más, así. Ahí, 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 ahí. Ahí. ¿Así está bien? Otro poco más. Más y algo, madre de Dios. No te rías. Tienes que dar la vuelta. Y que tan largo yo, no sé, fía. Me doy mucho. Bueno, ahora a ver. Ahora te has ido la vuelta. ¿Qué? Prende el horno. Que prenda el forno. Da para allá. Para allá. Más para acá. Más. Más para aquí. ¿Así? Ahí, ahí. Ahí, vale. Sí. ¿Y saco la bandeja? Sí. Pues sí que lo que es largo, sí. Ahí. Y ahora entra por dentro. Mira tú. Esto es para cuando lo amasabas, fallas la meta mayor. Sí. No, pues ahora. Y ahora póngalo ahí. ¿Y aquí qué lo tienes? ¿Ya fecho? Sí, sí, sí. Puedo destaparlo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Guau, qué guapa! ¿Y luego qué es lo que me dicen que decís aquí el pan? Rezas el Padre Nuestro. Pero antes de rezar el Padre Nuestro, ¿no se dice levanta pan, cómo llega? Levanta pan, que la cama te es fan. Ahora. Ahí, pínchalos bien. Y como ya levanta pan, que la cama te es fan. Ahí estamos. Y para meterlos en horno, fue el nombre del Padre. Venga, pues nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es santo, amén. Y al forno que va. Muy buenas. Vaya punto que llego, ¿qué tal? Muy buena, Sonia. A ver, ¿quién me da un beso por aquí? Mira. ¿Cómo estamos? Me mura, me mura. ¿Saben lo que hay? Criado chapo, capoch, cachopo. Madre, provitinos. ¿Y esto para quién lle? Esto lle baja para echarles a ellos también. Ahora también, sí. A ver, ayúdate. Bueno, vamos a esperar que pase el cucarretillo. Va primero, claro, sí. El orden lle primero. Primero pienso y luego paja. A ver, que me contaron que tú lle somedana. Pues sí, 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 nací ¿y estos miedo. Alzáis con ellos para arriba? Sí, sí, suben no. por el verano, suben parte de ellas, los xatos no. No, solo vacas. Esto ya es cebadero. Exacto, sí. ¿Y hasta cuándo los tenéis aquí? Pues depende de del comercializador, digamos. Sí. Lo que él diga. Exacto, sí. Pero aproximado más de un año. Bueno, entre uno y otro, ¿cuántas cabezas tenéis aquí? Ahora, aquí en la cuadra. No, entre, porque por fuera tenéis. Pues, sí. Entre todos, ciento y pico, entre pequeños y grandes. Bueno, no está mal. No está mal. ¿Y tenéis toro feliz o vato con jeringuilla? No, hay toros, tres. Hay tres toros. Tres toros. O sea, aquí ya de vaques felices, aquí, ¿vale? Exactamente. Aquí tenéis, ¿estos qué tiempo tienen? Eso están haciendo del año a los 14 meses. El que más tiene 14 meses. Vaya, vaya guapos que son, ¿eh? Y luego, y aquí ya van más pequeñitos. Sí, bueno, estos
están casi igual que esos. Estos de año ya pasan de año también. ¿Y esto queda todo aquí en Asturias o marcha algún...? No, estos quedan aquí porque van para Limerca, yo mato los para Limerca todos. Quedan aquí en Asturias. ¿Y siempre tuvisteis ganado en tu tres casa? Tres meses, sí, toda la vida. Yo fue lo que me dediqué. ¿Y tú también? No, yo antes de casarme estuve trabajando en un supermercado, en Grau. Y luego cuando nos casamos hicimos quesos también. Ah, también, porque claro, sí. Tú ya es de la familia Los Queixos. Sí. Claro, los quesos empezaron a hacerse en mi casa. En tu casa, claro. ¿O cuando claro. cambiamos a ganado roxo? Y cambiasteis y cambiamos a ganado roxo. Ganado sí. roxo, claro. De cambiamos. Aquella, aquí no teníamos permiso para hacer nada. Y para comprar leche, el pueblo de Cubia no hay acceso a que entre una cuba claro. para traerla. Entonces optamos por, la carne. Por cambiar al plan de carne. Ahora aquí, ¿no? Sí. Que estos son... son hembras. Hembras todo ya, probitinas. ¿Y qué son, los siguientes en ir para allá? Bueno, van a ir... Todavía falta una temporadina. No, bueno, van cuando las lleven. Están para llevar... No sé, dos de estas ya están para llevar ya, que tienen el año y pico. Pero son... Mira, parecen corcinos. Normalmente matanlas al año, que es a Limerca, mata al año. Sí. Las hembras. Y los xatos matan los 14 meses. 14 meses, un poquitín más. Y ahora los que tenéis ahí, los más pequeñines, esos que... ¿Qué son? Que, los que acaban de entrar. Claro, esos entraron hace 8 días. Y esos son los que poco a poco van yendo... Esos ahora, pues date cuenta, son nacidos de febrero y marzo. Empieza a haber más cebaderos ahora en Asturias, ¿no? Bueno, cebaderos hay... como el tuyo... El mío y ceba cada vez menos gente porque valen los xatos más en comparanza que vale la carne después cebada. En vida. Vender entonces, en vida. Entonces, sí, sí. Véndelos de como están esos ahora. Sí. Así. ¿Y marchan para...? Marchan para Huesca o para... Cebanos en otro sitio y usar la carne para donde cuadra, qué sé yo. Llevan hasta para los árabes, qué sé yo. Ya. Claro. Pero bueno, no yo lo mismo, un ganado que sabes el pienso que das y bueno, y lo que tú dices, que también más como bebés. Pero tú qué, zampona. ¿Ves cómo tiene gana paja? Hombre, no. Ya te están cogiendo cariño, ¿eh? Pero, no, bueno, si con una ya me peinó. Una. Probitina. Bueno, seguimos. ¿Ahora he hecho más de esto o tocas a ti? Venga, echa otro poco más de eso ahí. Hay que echar algo más. Arima el carretillo, majo. Y quédate sí, más cómodo. Estoy perdiendo mucho. Quédate más cómodo. No, yo igual, pánese del suelo. Pero... No te preocupes que ya se arregla todo. Hay que aprovechar, sí. No pasa nada, porque por la tarde yo vuelvo siempre y le pongo un poco de paja. Pienso no, pero paja le pongo y siempre algo. Me hacía de madre soltera cuando yo era rapacín y naide en un look quisiera porque yo era revolvín. Pues yo era un guaje tan malo que parecía piul de año mal sumicio, sumes fiu, disoma para renegalu. Que si 7 años cumpliste y otros 7 vas a pasar agullando pelos montes como yo va tu chavaz. Apareció una polvoreda, dio una tierra un golpetazo, anubio y la piel desnuda. ¿Cuántos vecinos sois aquí en las casas de arriba? A ver, en las casas de arriba somos 1, 2, 3, dejo contados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, no está mal. Pero no están aquí, hija. Pero la mayoría todos están no está. Fuera. Y estamos nosotros, porque si nosotros venimos para aquí, si nosotros no estamos, no hay más que Juan Ángel y Tino, dos. Sí, sí, del pueblo que vivan aquí hay dos. Bueno, en las casas de abajo también vive ahí la... Sí, y está Iyan, que se mueve Iyan, mucho Iyan, para arriba y para abajo. Iyan viene todos los días, le gusta esto como si fuera, como si naciera aquí en el pueblo. Claro. Sí, trabaja va, mucha va. Tierra. Vosotros echasteis la vida en Oviedo, sí. Pero conocisteis vos aquí. Sí. Sí. ¿Y cuándo decidisteis marchar para...? Uy, aquí no tuvimos más que un mes. ¿Un mes? No llegó al mes siquiera. No. Casamos el 12 de octubre, tuvimos un mes en Madrid, y por las navidades ya venimos en Oviedo, no tuvimos ni un mes. Nada más casados y venir del viaje, montasteis el negocio. Sí, sí. Que fue una de las carnicerías en la calle Oscura. En la calle Oscura. Conocidas de Otubio, en la calle Oscura. En el año 63. ¿En 63?
¿Y hasta qué año estuvisteis allí con el...? Hasta que nos jubilamos. Hasta aquella tuvimos la... ¿Cuántos años tuvimos allí? 40 años allí. No sé si fueron... Y luego abrió otra en González Besada. ¿Y aquella cerramos? En la calle González Besada. Aguantó menos. La número 10. Escucha una cosa, ¿cómo repartís el trabajo? Porque tú estabas despachando siempre y tú despachando también, pero andabas también con el ganado. No, teníamos empleados también, arriba teníamos uno, dos, tres. ¿Y la charcutera? Y ahora la charcutera cuatro. Cuidado, una empresa, ya sí, estamos hablando y de... Y abajo, la de abajo después quedó aquí la jefa con un empleado. Pero tú siempre tuviste ganado propio. Siempre. Siempre me dediqué a comprar y vender los terneros y vendí, aparte de consumir lo que yo vendía y tal, vendía a otros carniceros. Claro, sí. Claro. Algún supermercado también que vendíamos en Gijón, en Avilés. Bueno, fueron muchos años de trabajo. En Mieres. En Mieres, para lo mío. Iba todas las semanas a Galicia, Con la carne. Traíamos todas las semanas hacia 30, 35 xatos. O sea, que tratante también. Sí. Menuda. Y vaca. Aquí era tratante también antes de marchar. Sí, ¿eh? Mi padre era tratante toda la vida. ¿Cómo se llamaba tu padre? Alfonso. Bueno, por eso la carnicería Alfonso. Es que quedó la tradición de Alfonso. Sigue todavía, porque el hijo mío es Alfonso, el nieto también es Alfonso. Qué guapo. Esto era el Payar, me contaron, y hicisteis esta casa tan guapa. Sí, yo nací en la otra casa de allá, y entonces aquí era una cuadra y un pajar, y esto era todo un prado. Y hicimos esta casa, hicimos esa entrada por ahí no, para trabajasteis, nosotros. Trabajasteis, menuda escollera. Y aquí... Sí, gastamos cuartos. Cuartos y tiempo, porque una obra así, y luego toda esta piedra tan preciosa sacada. Ah, sí, y... sí, la piedra conservámosla toda. La piedra la tenía en la casa. Ella la tenía en la casa. Una maravilla. Bueno, la rejuntearon, la pusieron, la lavaron y tal. Está guapísima. Y por dentro también guapa, también ya la verás. Si decíanme antes en las casas de baixo que... En esa parte de ahí va la osa. Sí, esa parte de ahí andan las osos. Ahora llevan a temporada que no se ve, pero hubo años que se veía todos los días. ¿Qué cosa es? Con crías. Con crías. Sí, que dicen que va a parir ahí esa cosa. Sí, a ese valle que hay ahí. Sí, que ahí, sí, ahí tiene por ahí unas madrigueras que hay ahí, que hay unos corros de piedra de esos, sí, de las castañas de antes y sí, tal. Y ahí tiene la guarida y claro, la madriguera. ¿Eso que está sonando qué son? ¿Que están jugando los bolos en cielo o sí, que no, está sí. tronando? No. ¿Está tronando? Sí, fue trueno. Igual sí, igual viene la tormenta porque... Por ahí para allá, Ahí por ahí nos vemos bastante... Armada aquí. ¡Muy buena! A ver, vamos. Mira, mira. No, para que. Pero si no vimos a nadie. ¡Vaya parroquia! ¡Viva la parroquia, Bambas! Pero escuchame una cosa. Bueno, queremos daros las gracias porque para nosotros es imposible sacar adelante el trabajo sin lo que dais cada uno de los vecinos y de las vecinas. Muchísimas gracias. Gracias a Iyan que trabajó. ¿Dónde está Iyan? Míralo ahí. ¡Eh! ¡Aplauso para Iyan! ¡Hombre, bueno, porque estás trabajando! Oye, para ahí. Y. Para, Iyan merece otro. ¡Otro! Y bueno, yo como soy de Casancho un poco, ¿qué voy a decir yo de la mi Marta, del mi...? Aquí llamante José. Bueno, aquí mira, soy
Mira, de gallina muerta para atrás, llámame Sanchín. Sanchín. Así que soy Sanchín. José Casancho, José Ambas, Ambas, Sanchín. Había un paisano, Pin de Cabelarma, que me llamaba Xinín. Xinín, qué guapo. Xinín, bueno. Y tú no vas a cantar ni hacer nada. Vamos a merendar, que tenemos una fame que... Estamos esgalazados de fame. Hombre, pero antes de... Esgalazados. Antes de dar y tocaremos aquí. Bueno, nosotros estuvimos viendo todos los programas de pueblos a ver qué era lo que había que hacer. Vale. Entonces, en los programas de pueblos... Espera, espera, que aquí hay que subir. Para, para. Velor, un momento. Todo el mundo y regala un regalo a Sonia. ¿Qué os parece? Todo el mundo. Y a esta mujer tiene tantos regalos que no tiene aún los meter. Entonces, esta parroquia, Cubia, y a Tablao, y a Ambas, pues... Pensamos que como ya tienes mucho, lo que vamos ya damos un detallín de nada, pero que sal todo de la parroquia y aún ya patina más, ya para toda la gente del equipo. ¿Qué piensas? Porque que yo toco a mí. Atiende. Nadie se acuerda de los cámaras, del productor, del sonidista, de aquel otro rapaz tan feo que no sé cómo se llama. De toda esta gente, nadie se acuerda. Nadie, nadie. Y entonces, atiende. ¿Qué a lo que fai Malia que es patarra? El anís. El anís de guindas. Oh. Que me parece que el nieto vos lo preparó ahí. ¡Ay, qué guapo! ¡Hombre, por Dios, mirá! ¡Anís de guinda de la parroquia! Esto no se pierde. ¡Qué maravilla! ¡María! ¡Que lo faigas muchos años! Gracias, pero no. Decía ella que estaba poco dulce. A ver si fue el año que viene. Entonces, oye, para que nadie se enfade... Vaya como está el queixo de Lorru, a mí... Uy. Atiende, para que nadie se enfade ya, un regalo de Cubia, la Nis, y a otro de Ambas, los queisos de Xelia Marta. ¡Ey! Para todos, para vosotros, ¿eh? Para vosotros. Bueno. ¡Que Sonia ya tiene mucho! ¡Pero tendrás morro! Bueno, trae para acá. No me da la gana. Ya no sé si te quieren decir algo, pero tenemos más fame que gana de falar. Sí. Ya, yo lo que me prestaba, acordándome de las abuelas, de María Isabel de Caflorento, ya de Celestina de Casancho, que ya no las tenemos, ya que tanto me enseñaron, ya que el vicio que tengo yo con la tradición fue por las abuelas. Y Jan está también muy influenciado por la abuela, ya por el vuelo que falta. Ya como los de pueblo nos marcan tanto los vuelos, yo quería que alguna voluntaria y algún voluntario que sepa danzar, si vos animáis a hacer un corrio, cantamos unos cantares de bolita. Y si no sabemos, podemos hacerlo igual. Bueno, a ti deixamos, te ven para acá, tú sabes. Va, va. Vamos, a ver. Agarrámonos del dedo. A ver. Ranco lo mío que me guías. Gente de Carrebustio, gente de Carrebustio. Maeva, Susana, para acá. Para acá, para la danza. Maeva y a Susana, a ver, sí, tenéis que venir. Vení para acá. Zarrayo el corro. Adelante, izquierda, derecha, derecho, atrás. Izquierdo, derecho, adelante. Oye, no, no, si no lo sabes el paso, entonces mejor no, ¿eh? Pero, izquierda, derecho, adelante. Izquierda, derecho. Y levantas un poco. Pam, pa' que ataca. Y levantas un poquitín y bajas. Pum. Y levantas. Vale. Y los brazos, atendéis. Los brazos van ahí para el medio, ¿eh? Vamos a cantar nada más tres cantares. Y afaésme los estribillos. Para abrir. Para mayo, para septiembre, para la primavera, mi amante viene, mi amante viene, mi amante viene, para abril, para mayo, para septiembre. Este año las calabazas fueron muy bien repartidas, llevo las cubias y ambas, las coruchas ya sorribas, para abril, para mayo, para septiembre, para la primavera, mi amante viene, mi amante viene, mi amante viene, para abril, para mayo, para septiembre. En Mulín de Mirucheo, también en del Zaramal, voy a moler la fariña, pa' no pasar yo tan mal, para abril, para mayo, para septiembre, para la primavera, mi amante viene, mi amante viene, mi amante viene, para abril, para mayo, para septiembre. Adiós, pobliquín d'Ambas.
vas, de espaldas te voy mirando. Adiós, publiquín de Cubia, y a las casas de tablao. Para abril, para mayo, para septiembre, para la primavera, mi amante viene, mi amante viene, mi amante viene. Para abril, para mayo, para septiembre.